Feliz día. El país amanece hoy con la reanudación del diálogo, de ese conversatorio que desde hace algunos días vienen realizando las diferentes organizaciones políticas del país, conjuntamente con algunos miembros de la sociedad civil, y que se ha estado haciendo desde la plataforma, digámoslo así, del Consejo Económico y Social, el CES. De alguna manera ha trascendido en las primeras horas de la mañana de hoy la posibilidad de que el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana hayan finalmente determinado acordar la presentación de una terna desde donde podrá designarse, elegirse el denominado fiscal electoral nacional. Este funcionario habría de tener como misión principal la persecución de los delitos electorales que puedan surgir en el transcurso de los procesos que están previstos para llevarse a cabo en este año que transcurre, específicamente el proceso del domingo próximo y el proceso que está previsto a llevarse a cabo el próximo 17 de mayo. De manera que, aparentemente, ese acuerdo ha sido posible dentro del marco de la realidad jurídica actual y que son las que finalmente establecen reglas específicas para el Ministerio Público. Fuera de estas reglas previstas por la ley y por la propia Constitución, sería inviable hacer la designación de un Ministerio Público electoral. Necesariamente, por eso presumo que el acuerdo debe ser sobre la base o partiendo de la premisa de la membresía actual que conforman ese brazo persecutor de la justicia dominicana que es el Ministerio Público. Es a partir de ahí, al margen de esa membresía, de ese grupo de ciudadanos que funcionan como tal, sería inviable a no ser que se modifique la Constitución de la República y las leyes que tienen que ver al respecto. Mientras tanto, el coronavirus sigue incrementándose en el país lentamente y afortunadamente, mientras en otros países del mundo se registran incrementos significativos y de alto nivel de peligrosidad. Italia, que es el segundo país en donde hay mayor nivel de contaminación y donde hay mayor número de personas afectadas y muertas como consecuencia de este virus, acaba de declarar alerta roja para todo el territorio de ese país. Aquí en el país hemos estado bastante entretenidos con unas declaraciones que ha estado facilitando a los medios de comunicación doña Margarita Cedeño de Fernández y que definitivamente ponen a Danilo Medina como el gran mentor, el gran propulsor de su activismo y su trascendencia política actualmente. De manera que son datos interesantes de todo lo que ha estado pasando en torno a ella, a propósito de su origen y a propósito de la vinculación que ha tenido Danilo Medina en el curso de su desarrollo político. La Junta Central Electoral, finalmente, ya para concluir, no prorrogó el plazo dentro del cual cada una de las organizaciones políticas tienen que presentar sus candidatos vicepresidenciales. De manera que antes de las 12 de la medianoche de hoy tendremos finalmente conocido el candidato vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo y lo propio estará ocurriendo con respecto al Partido Revolucionario Moderno. Nos veremos mañana, igualmente, en este trayecto con punto y coma.